Hola, soy Yelus Mielus y hoy hace exactamente 7 años que empecé con este canal. Hablemos de cómo pasa el tiempo. No, en serio, hablemos de ello. O sea, vamos a ver, 7 años. Además, es que me lo habéis recordado vosotros, yo no me acordaba. Pero sí, 5 de marzo empecé el canal. En aquella época no había YouTube. Es decir, sí que había YouTube, pero no había YouTubers. Nadie se dedicaba a ello profesionalmente, al menos no en España, y poca gente lo estaba haciendo en Estados Unidos. Entonces yo empecé sin saber de qué iba a ser esta movida. Yo empecé simplemente porque quería hacer un poco el moñas en YouTube. Y, o sea, no directamente el YouTube, sino que el YouTube, pues como plataforma, me permite... Joder, no sé hablar hoy, me cago... ¡Demonios, sal de mí! Me permitía subir mis movidas, además yo estaba estudiando audiovisuales. Bueno, toda esta historia ya la sabéis, además me la preguntan, es algo que me preguntan absolutamente siempre en todas las entrevistas que me han hecho a lo largo de la historia, pero es curioso, 7 años y creo que 6 de Melomore o 5, no lo sé. Gracias, quería empezar este vídeo simplemente dando las gracias a los que están aquí desde el principio, a los que están aquí desde ayer. Gracias, gracias por básicamente estar aquí y ahora mismo estar viendo este vídeo, que como veis en el título va a tratar de, sí, mis tatuajes. Están ahora mismo escondidos, así que vamos a solucionarlo. ¡Wey! Sin más preámbulos, hace unos días en Melomore, en mi canal de dailies, que podéis echar un vistazo si queréis, pues os pregunté si os interesaría que os explicara pues de qué van mis tatuajes. Básicamente dije que si ese vídeo superaba el número de likes que normalmente tenía, pues lo hacía y pues superó. Empezaremos desde el primer tatuaje. El primer tatuaje me lo hice cuando tenía 19 años y es este. Es una Ro y una Tau en letras griegas, no sé, en ese momento pues me molaba, ¿no? El rollo. ¿Qué significa? Pues una R de respeto y una T de tolerancia. Ya no me gusta este tatu porque ya no respeto ni tolero nada. No, es broma, es porque, no sé, ya no me gusta, no... No sé, me gustaría taparlo, pero bueno, si se queda así pues tampoco me importaría, me da un poco igual, la verdad. El segundo tatuaje que me hice, creo, no estoy muy segura, pero creo que es este. Pone Let It Be, fue hecho por Mamba, una tatuadora genial de Barcelona. Y básicamente es que con una amiga y yo, una amiga que conozco desde que tengo pues 13 años, y seguimos siendo muy amigas, esas amistades que... toda la vida, y teníamos una cosa siempre desde pequeñas, que decíamos, deja que fluya, que todo va a ir bien. O nos íbamos de fiesta y decíamos, deja que fluya, y no sé, siempre que decíamos esa frase nos lo acabamos pasando súper bien. Y la verdad es que acabó siendo como una filosofía mía de vida, de dejar que las cosas sigan su cauce. Y me gustaban los Beatles, no tiene más explicación que esa. Entonces digo, bueno, pues Let It Be es una frase que me gusta, una canción que me gusta y una filosofía de vida pues que voy siguiendo. Yes. Después de el Let It Be, en el otro brazo me hice esto que pone, a ver si lo veis, Think Twice. Básicamente es como el polo opuesto del Let It Be, porque aunque sí es muy bonito dejar fluir, también hay que pensarse las cosas un par de veces. Y además es que yo suelo ser muy impulsiva, entonces no sé, me pareció guay como para tener en los dos brazos aquí pues una como el yin y el yang, o sabes, dos ideas un poco opuestas pero que van de la mano entre sí al fin y al cabo, al menos en mi vida. No sé, la del vecino, la verdad es que no lo sé, no le he consultado. Y el mismo día que me hice este, me hice... Ay, no, aquí no. Me hice este, que como veis es una pipa, básicamente una pipa de, pues, de tabaco. Este tatuaje es básicamente por mi padre y por un cantante francés que se llama Georges Brassens. Este cantante me recuerda muchísimo a mi padre porque siempre que íbamos a Francia en coche a ver a la familia, pues las 6 horas de viaje escuchamos Georges Brassens todo el rato. Y este señor, este cantante, pues algo muy característico suyo es tener un bigotillo y una pipa de tabaco. Entonces pues me tatué la pipa por mi padre básicamente, y está muy bien los detallitos si te fijas. Está muy bien hecha, la verdad. Creo que igual el orden me lo estoy inventando porque es que, mira, no me acuerdo. Oye, no sé, tengo memoria de Dory. What am I going to do about it? Después de este, o no sé si antes, la verdad. Mira, da igual, yo voy a ir diciendo. Me hice la palmera. El motivo fue sencillo, me lo hice en Los Ángeles. Para mí siempre había sido un sueño ir a Los Ángeles. Creo que es bastante común querer ir a Los Ángeles para gente pues que no ha ido nunca, en plan, oh, Los Ángeles. Está como súper idealizado y siempre había querido ir. De hecho me acompañaron Luzu y Lana y no tardó nada. La señora, siempre me acordaré que la señora tenía tatuada una langosta enorme. Me gustan mucho las palmeras, también tengo que decir. Después, ¿qué tatuaje viene a continuación? ¡Ah! No, me he saltado
este. Bueno, es que este fue antes que... Mira, si os fijáis, parece que la tinta... O sea, que está rodeado como de un moratón, pero es como la tinta que pues se dispersó. He preguntado a varios tatuadores y creo que es por la manera que tuvo el tío de tatuarme. Este tatuaje me lo hizo en 2 horas, ¿vale? Y es bastante grande, fue súper rápido. Es un lobo con 4 rosas y básicamente representa a mi familia, el lobo siendo mi padre. Es so pretty, I like it so much. Pero me dolió tantísimo, o sea, este tatuaje. Mira, no, es que no puedo ni explicar con palabras lo mucho que me dolió este tatuaje, te lo juro, o sea. Y de hecho no creo que me haga nada aquí porque esta zona es la muerte. Todo depende de la persona, tengo que matizar que hay gente a la que no le duele, pues qué suerte la suya. Pero es que a mí los tatuajes me duelen. Como veis, así, creo que así se ve mejor. Es un pie descalzo, tengo que decir que ahora mismo no me gusta mucho la forma que tiene. Representó el inicio de una etapa en mi vida, o el cambio de una etapa en mi vida, para los que estuvisteis en esa época, en Melomore. Me lo hice en Australia, en mi primer gran viaje, y creo que el inicio de toda mi vida viajera, que fueron 2 semanas en Australia. Me fui sola y fue la verdad una experiencia brutalísima. Y en esa época estaba pasando por una etapa bastante difícil de mi vida, ¿vale? Estaba superando una movida. Entonces, como que este tatuaje representa muchas cosas, aparte del viaje en sí. Como veis, tiene un cangurito que está como en movimiento, pa'lante siempre. Y el cielo, veis que tiene como nubes en blanco y negro, pero a pesar de esto está como... Bueno, no sé, no lo veis porque no os lo está enseñando. Pero que tiene como nubes blanco y negro ahí, como gris, y luego pues esto como súper colorido y vivo, ¿no? Es que a pesar de que haya malos momentos, es de lo que se aprende, y luego al final la tormenta se disipa, las nubes desaparecen y vuelve a salir el sol. Muy moñas, pero es así. Y es un pie descalzo básicamente porque me gustó muchísimo la manera de vivir que tenían en el pueblito que más me gustó de Australia. Estuve visitando toda la costa este, y es Byron Bay. La gente ahí va descalza al supermercado, al banco, a la playa, por la calle, va descalza la gente, o sea... Me encantó. Yo obviamente en cuanto llegué dije ¡hostia! Me quité los zapatos, luego dije ¡madre mía! ¡Qué dolor! Pero fue muy guay la experiencia de ir descalza por la calle, era como algo súper raro y me gustó mucho. Después creo que viene el barco, toma brazaco, ¡madre mía! Te meto una guanta y no te hago nada porque no tengo fuerza. Este es el tatuaje que más elogios recibe. A veces estoy en un lugar y si se me ve el tatuaje, pues mucha gente me dice ¡hostia, qué tatuaje más guapo! Tal. Es precioso, me lo hizo Prada, es maravilloso. Y es un barquito con la rosa dels vents, la rosa de los vientos. Me lo hice en la época en la que estaba pues viajando mucho y queriendo viajar muchísimo. Digamos que hay un miedo muy grande que yo le tengo, que es algo que es un miedo súper común, que es en las profundidades inmensas del océano. Y de hecho yo me acuerdo, yo me crié en la playa, ¿no? Y pues siempre íbamos a la playa en verano, en mi pueblo, en Vilanova, y siempre que nadaba, porque a mí me encantaba bucear, miraba hacia el fondo y sentía un pánico terrible por cualquier cosa que me pudiera aparecer. Siempre me ha provocado mucho pánico lo que viene siendo la profundidad, lo desconocido, el no poder ver lo que viene, ¿no? Entonces un barco pirata es como que lo está surcando y encima es pirata, ¿sabes? Que está surcando los mares a sus anchas, haciendo lo que quiere sin miedo. Entonces para mí era eso como la representación de ¡you can do it! ¡Whatever it takes, just do it! Básicamente era eso. Después de este, me hice este de aquí, el antebrazo. Creo que también es uno de mis preferidos, de los que tengo, sobre todo por el color y lo que representa. Esto básicamente es mi filosofía de vida, ¿vale? Las rosas es simplemente por estética, porque me gusta mucho, 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 me gusta mucho cómo queda. Como veis aquí tiene una flecha, ¿vale? Esto es como una piedra tallada a mano. Yo quería que tuviera un corazón el tatuaje, tampoco me hacía mucha gracia que se viera completamente, y de nuevo este es de Prada, no sé, como que lo capta enseguida la idea, y el corazón se forma con esto de aquí, ¿vale? Esto es básicamente el corazón, se forma con la punta de la flecha y esto. Y no se percibe, la verdad es que no se percibe a primera vista, pero ahí está. Y quería un circulito blanco.
en este caso, como yo soy más blanca que un efelgan, pues ya valía con no pintar, no rellenar el circulito. El circulito que representa el karma. What goes around comes around. Esa idea, en plan, recoges lo que siembras. Yo creo en eso. Si existe o no, no lo sé, pero yo creo en eso. Y creo que es una buena manera de pensar, joder, si en realidad pienso cosas positivas, hago cosas positivas, me va a venir. Y al menos es una buena manera de vivir, sea verdad o no, es una bonita manera de vivir. Entonces esto representaría el karma. El corazón básicamente va unido con el karma. Haz las cosas con amor. Las cosas que se hacen con amor al final salen mejor. ¡Uy! Este plato de puré de patatas te ha salido súper bien. ¿Qué lleva? Y la persona que lo ha hecho te contesta, mucho amor. Y tú, gracias. Y la flecha es... Pues, ¿qué va a representar la flecha? Pues, pa'lante. Show must go on. Y, no sé, este tatuaje, la verdad es que tiene mucho significado. Me gusta mucho, mucho, mucho. Vamos a ir a este, pero creo que este es el último porque es también uno de mis preferidos, que me gustan mucho mis tatuajes. Si no, no los tendría. Este, básicamente, es las reliquias de la muerte. Es una fricada de Harry Potter porque me gusta mucho. Soy Potterhead desde los 11 años, desde que empecé a leer, pues, las novelas de Harry Potter. Y, pues, me quería hacer las reliquias de la muerte en forma de llave. Que saber elegir y tomar decisiones también es la clave. Major key. ¿Has visto ahí cómo he relacionado dos conceptos? Bueno, el último tatuaje del cual vamos a hablar hoy es este del brazo derecho. Básicamente la casita de Up. Tienen pues aquí unas formas como geométricas y muy rectas. El globito, que pues con el tatuador decidimos que realmente era más sensato hacer uno bonito que un montón como en la casa de Up. Yo tengo una manera de pensar y ver las cosas. Creo que cuanto más alto se sueñe y más altos... más altas sean tus metas, más alto llegarás. No necesariamente llegarás a tu meta. Por ejemplo, yo quiero ser el rey del mundo. Pues igual si sueñas ser rey del mundo, igual no llegas a ser rey, pero igual llegas a ser príncipe, porque has ido a por lo de ser rey, ¿sabes? No sé, soñar alto nunca es un error. Y si sueñas alto, todo está en orden. Pues así, por eso es lo de las formas geométricas. Todo tiene un orden, sí. Se te va un poco a la olla. El caos dentro del orden, el orden dentro del caos... Y toda esa movida. Tengo un par más en las piernas, pero ahí se queda. Y básicamente esto viene a ser los significados de todos mis tatuajes. No os los había explicado, la verdad. Creo que en algún directo he explicado... pues igual el significado de este y tal. En algún directo había contado algo, pero nunca había profundizado. Y pues aquí lo tenéis. Me quiero hacer más tatuajes, pero de momento pues nos vamos a quedar así. No sé si este año... voy a inyectarme más tinta o no, pero supongo que sí, al final siempre cae uno. ¿Vosotros lleváis tatuajes? Si es así, decidme cuál. Si no lleváis y os gustaría haceros también, decidme cosas que os gustaría tatuaros y tal. Me apetecía simplemente sentarme, hablar tranquilamente con vosotros, que hace tiempo que no hago un vídeo de estos hablando directamente en plan... de nosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y haber resuelto pues igual alguna curiosidad que teníais de qué significará esto, por qué, pues ahí lo tenéis. Lo dicho, me podéis dejar un me gusta bien bonito, un comentario también bien bonito y os podéis suscribir. Al final del vídeo tenéis anotaciones clicables, vídeo anterior, botón de suscribirse, todo eso. El domingo que viene, os recomiendo que estéis aquí, el domingo que viene a las 6 de la tarde aquí se va a subir un vídeo bastante especial que quizás queréis ver, no lo sé. Y también quizás queréis ver los vlogs diarios que hago en Melomore, pero eso es otro tema. Nos vemos el próximo domingo a las 6. Remember la cita, remember, importante.